Todos, sin duda, hemos experimentado esa sensación de llegar a la casa después de un día trajinado y descalzarse. Solo con eso. Y si uno mete los pies en agua tibia o agua caliente, pues la felicidad es doble. Pues bien, cuando uno va a lugares como el Parque Arví, en Santa Elena, el alma y el espíritu se descalzan. El comentario es porque hoy en Parihueleando con Vos conversamos del Parque Arví y la programación que el Parque Arví nos ofrece a todos, en particular en tiempos como este que estamos viviendo de Semana Santa. Y si vamos a hablar de espiritualidad, pues puro espíritu es lo que respira uno en este lugar. Así que bienvenidos todos de nuevo a Parihueleando con Vos, la conversada de las tardes, de los finales de las tardes en Telemedellín, Natalia. Buenas tardes, Luis Alirio. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Parihueleando con Vos. Estamos transmitiendo en vivo desde el canal Parque Telemedellín, donde los estamos esperando también con un parque más chiquito que el Parque Arví y con nuestro tour. El tour sigue siendo gratis toda esta semana hasta el primero de abril, entonces aprovechen si de pronto está ya con los niños o con personas que nos están visitando. Hay muchísimos turistas en este momento. Bienvenidos a Medellín, entonces bienvenidos al canal Parque Telemedellín y bienvenidos al Parque Arví. Más rico ir al Parque Arví en metro. Se van hasta la estación Acevedo, luego pasan a Santo Domingo y ahí cogen el Metrocable. Y la experiencia del Metrocable en lo que llamamos las góndolas, las canastas, es absolutamente hermoso. Usted ve la magnificencia de la naturaleza, los árboles, los pinos, pero además el sol o la luna cayendo o saliendo. Entonces, muy bienvenidos a este programa de hoy. Va a ser muy interesante, sobre todo para esta época de Semana Santa. Luis Alirio, pero no vamos a empezar sin las efemérides. La inspiró el Parque Arví a usted. Me encanta. Muy bien. Hoy es 28 de marzo de 2018. Mire, es el día del, en Japón, se llama el día del Hanami, supongo que así se dice. Es una tradición japonesa, a propósito de nuestro tema, una tradición japonesa de concurrir a los parques a admirar la belleza de los cerezos en flor. Eso hacen en Japón, los 28 de marzo. En 1920, el 28 de marzo, en Estados Unidos, se instauró el derecho de sufragio femenino, excepto las mujeres negras. En 1638, el 28 de marzo, en Calabria, Italia, entre el 27 y el 28 de marzo, se registraron 3 terremotos de magnitud 7.0, hubo más de 10.000 muertos. En 1993, en Alemania, el 28 de marzo, el Parlamento le confiere poderes dictatoriales a Adolfo Hitler. En 1936, el 28 de marzo, nació Mario Vargas Llosa, escritor y político peruano, premio Nobel de Literatura 2010. En 1940, el 28 de marzo nació Luis Cubilla, futbolista y entrenador uruguayo, fue director técnico de Nacional. En 1941 falleció Virginia Woolf, novelista británica bastante conocida y reconocida. En 1942 falleció el 28 de marzo Miguel Hernández, poeta y dramaturgo español. Recordemos que Joan Manuel Serrat le dedica, pues le pone música a muchos poemas de Miguel Hernández. En 2011, 28 de marzo, falleció
la bailarina y coreógrafa colombiana Sonia Osorio. Natalia. Luis Alirio, muchísimas gracias por las efemérides. Vamos entonces a comenzar aquí paribeleando, presentando a nuestra invitada, Beatriz Elena Araque, directora del Parque Arví, trabajadora social de la Universidad de Antioquia con experiencia en la administración del recurso humano. Beatriz Elena, muy buenas tardes, paribeleando con vos. Muy buenas tardes, feliz aquí paribeleando también con ustedes. Gracias por esta invitación, porque queremos que muchas personas sepan qué está pasando en el Parque Arví en esta Semana Mayor. Me preguntaba que de dónde sale la palabra parihueleando. Eso viene de parihuela, que es una herramienta usada en construcción. Es simplemente una carreta sin rueda. En consecuencia, la han de cargar dos personas. Entonces, el trabajo es muy pesado, porque eso lo llenan de piedra, mezcla, arena, bueno, cemento. Entonces se generó un dicho paisa, ¿cierto? Cuando saludaba a alguien, entonces ellos contestaban, pues hombre, aquí parihueleando mientras llegan las carretas. Ah. Es decir, aquí estoy conversando y trabajando mientras viene algo, mejores herramientas, ¿sí? Ahora, los que parihueleaban para hacer más liviano el trabajo, conversaban todo el tiempo de muchas cosas. Eso es lo que hacemos nosotros aquí, parihuelear, conversar, contar, aprender. Señor, vea, vamos a hablar de varias cosas porque ya mucha gente conoce el Parque Arví, pero por ejemplo, de pronto no saben de una de las novedades, que es que ya hay bicicletas para recorrer el Parque Arví. También un premio muy importante internacional que se llama Tourism for Tomorrow, Turismo para el Mañana. También vamos a hablar de eso. Otra novedad rica para Semana Santa, Semana Santa entre cruces y flores. De todo eso vamos a hablar, pero Beatriz Elena, no podemos empezar sin hablar un poquito de la historia, quiénes eran los indios que habitaban allá, porque es tan importante para nosotros el Parque Arví. ¿De dónde sale el nombre? ¿Qué significa? Bueno, el nombre del Parque Arví en vocablo indígena significa abundancia, riqueza. Cuando venía Jorge Robledo, el conquistador, le habían dicho que había un lugar muy rico. Lógicamente ellos venían buscando oro, pero la riqueza que encontraron allí fue toda esa biodiversidad que tiene el territorio. Tuvieron como cierta decepción, pero Arví significa en vocablo indígena riqueza y abundancia, y se refería a esa riqueza en la biodiversidad que tenemos en el territorio. Igual allí habitaron tanto los indios tamíes y los nutaves. Hoy tenemos todavía algunos ojos de sal que están en el camino de la cuesta, que es un camino que está restaurado y que nos lleva a la laguna de Guarne. Es un lugar donde se divisa la ciudad de Medellín y es uno de los senderos que nosotros tenemos. Sí, bueno, y cuando llegamos al Parque Arví, estamos encontrando primero que todo, hay veces encontramos toldos, he visto que tienen gastronomía, las personas de Santa Elena también tienen muchas cosas para vender, pero en este momento tienen algo muy importante que usted también quiere que las personas conozcan. Espérame un segundito porque hoy no hemos invitado a los televidentes a participar y los tengo como muy callados, 268-6033, 268-6033, para que le pregunten todo lo que quieran a Beatriz Elena sobre el Parque Arví. Ahora sí, cuando llegamos a la estación que encontramos, ¿qué le pasó? No, pregunte. Ah, no, que cuando llegamos a la estación, ¿qué es lo que encontramos y a dónde nos debemos dirigir? Esto especialmente para las personas que están viajando, que van a visitar el Parque Arví. Bueno, lo primero es un mercado que tenemos muy lindo con los habitantes de Santa Elena, donde ellos están comercializando productos agrícolas, alimentos transformados y artesanías. Este es un mercado muy lindo, muy organizado. Es lo que buscamos con este mercado es que la comunidad de Santa Elena sea la anfitriona y la receptora de todo ese número tan importante de visitantes que recibimos. Eso es como un imán, digo yo, cuando me paro a observar ese mercado, y es que la gente se baja del cable y automáticamente se va a ese mercado. Allí tenemos aproximadamente 120 unidades productivas que por un sistema de rotación participan en el mercado durante el año, y lo más importante es que de allí derivan sus ingresos.
Bueno, también entonces encontramos en el parque un centro de interpretación. Es que este es un parque que más que un parque es un territorio, el territorio Arví, porque nuestro imaginario cuando hablamos de parque pensamos en puertas, pensamos en espacios cerrados. Entonces este es un parque, a su interior están Confama y Confenalco, pero también hay unos espacios abiertos, entonces hay senderos, están propiedades privadas, porque tenemos aproximadamente 650 familias que son los vecinos al Parque Arví. Y el parque tiene una zona de influencia directa entre ese veredas de Santa Elena, que son Mazo, Piedra Gorda y Piedras Blancas, y una partecita de la vereda Piedras Blancas de Guarne. Mire, yo soy periodista hace 39 años. Y durante mucho tiempo del comienzo de mi trabajo, cuando estudiaba en la universidad, no se mencionaba Parque Arví para nada. Por allá comenzando el año 2000, yo hacía un programa en Teleantioquia que se llamaba Por las Buenas, y ahí hicimos una crónica una vez del nombre Arví y de un proyecto que se tenía de hacer un parque que se llamaba Arví en Santa Elena. Pero entiendo que el nombre Arví ya existía como tal. Es decir, lo que quiero es preguntar, ¿desde cuándo estamos hablando propiamente del Parque Arví? En los documentos que yo tengo y que me regaló la doctora Lina Vélez de la Cámara de Comercio, Luis Alirio, encontramos que aproximadamente desde 1950 hay unos documentos de la Junta Metropolitana donde ellos hablaban un Parque Arví para el área metropolitana de Medellín. Era un sueño. Desde 1950 venían ellos hablando y estructurando. De hecho, la estructura que hoy tenemos en el Parque Arví por núcleos se derivó de todo ese estudio y el análisis de ese documento. Pero más o menos desde 1800 hay un interés por ese territorio de Santa Elena. Eso es una fábrica de agua, eso es la riqueza que hay allí, no solamente en flora, en fauna, sino también en el recurso hídrico, es muy importante. Y no en vano, empresas públicas muchos años atrás también se dedicó a cuidar y a proteger ese espacio. Entonces, se fueron generando una cantidad de instrumentos jurídicos que permitieron hace 11 años crear la corporación Parque Arví para poder consolidar este proyecto del Parque Arví. Es Parque Regional Ecoturístico Arví. Llegamos a la estación del cable, pasamos por los Tolditos. De ahí, ¿qué más tenemos para hacer? Usted dijo, podemos irnos para el Parque de Confama o de Confenalco, pero uno también se puede ir a caminar o a montar en bicicleta. Sí, podemos hacer muchas actividades en el parque. Podemos hacer senderismo, tenemos diferentes senderos. Entonces tenemos el sendero de la biodiversidad, el sendero de la flora, el sendero ancestral, y tenemos también un sendero muy interesante este año, la riqueza arqueológica del territorio es impresionante, y de la mano con la Universidad de Antioquia, con la Secretaría de Cultura, con EPM y con el ICAN, diseñamos una ruta arqueológica. Entonces tenemos un sendero arqueológico donde las personas pueden tener un conocimiento de toda esta riqueza arqueológica que hay en el territorio. Este año, por ejemplo, hicimos una investigación y logramos descubrir en un trabajo guiado por una antropóloga, los cimientos de un hotel que se llama el Hotel Cabo. Este es un hotel donde los arrieros pasaban allí la noche, descansaban y continuaban su ruta hacia Medellín. Oye, debe existir el sendero del amor, o todos los senderos lo son. Todos los senderos son del amor, yo creo. Todos los senderos son del amor. Es que lo que decías, estar en ese parque es maravilloso, el contacto con la naturaleza, respirando aire puro, compartiendo con una gente tan especial como lo son, no solamente nuestros visitantes, sino también la comunidad de Santa Elena, que es una comunidad muy comprometida con todo el proceso de conservación y protección de este Parque Arví. Rápidamente, los costos de este sendero, ¿cuánto vale? Bueno, estas cifras son subsidiadas. Realmente hacer un sendero en el Parque Arví puede tener un costo entre 20, 25 mil pesos, pero hoy tenemos dos precios que son muy módicos. Hay unos senderos que cuestan 7 mil pesos y otros 10 mil. Esto porque es subsidiado, pues, gracias al área metropolitana, a EPM, al municipio de Medellín. Pero eso es lo que queremos también, ayudar a la gente para que puedan estar allí disfrutando de este espacio. No hay que pegar para allá. Claro que sí, estamos parihueleando con vos, estamos antojándolos para que se vayan a ver el Parque Arví, para que pasen muy rico. Ya ven que los senderos tienen un costo muy bajito, tienen muchísimas cosas para hacer allá. Estamos parihueleando con vos, no se despeguen porque ya venimos con más información.
Estás viendo Parihueleando con Vos. El Parque Arví, ahora en Semana Santa, en el corregimiento Santa Elena. Ese es nuestro tema esta tarde en Parihueleando con Vos. Y a propósito de voces indígenas, y como dice un amigo mío, desde Miami nos saluda Manuel Mata, Parihueleando con Vos. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les ha ido? Bien, ¿y usted, hombre? Muy bien, gracias a Dios. Pues, siempre veo su programa. Pues bienvenido y qué alegría, hombre, que esté con nosotros. Adelante. Quería ver por qué quitaron... había un puesto de champiñones. Me lo recomendaron mucho. Yo soy cubano y, o sea, hace poco estuve ahí en Medellín y fui, y ya cuando subí no estaba. No estaban los champiñones. Pues nadie mejor para contestar eso que la directora de la Corporación Parque Arví, Beatriz Elena Araque. Sí, Manuel, en Santa Elena tenemos la productora de champiñones más limpia del mundo. Es una empresa privada que genera aproximadamente 70 empleos en el territorio. Teníamos un espacio arrendado al dueño y productor, y él decidió terminar con el negocio allá en el parque, porque lo está reubicando directamente en la empresa. Pero es un negocio muy exitoso, mucha gente conoció de los champiñones, la variedad, digamos, de no solamente de los champiñones, sino en la forma de prepararlos. Entonces es una decisión del dueño y nosotros la aceptamos. Ah, pero entonces no es que vaya nada, no se desaparecieron. No se desaparecieron. Están mejorando. Él los está reubicando en Santa Elena, porque la empresa está ubicada en territorios fuera del parque, por la entrada principal a Santa Elena, yendo para el parque principal. Subiendo por Buenos Aires. No, pero digamos diagonal a central, en todo el parque de Santa Elena. Antes de llegar a la estación de la policía. A la estación de la policía, ahí está esa productora de champiñones. Él tiene ya otro proyecto y por eso lo está reubicando. O sea que ya muy fácil para usted ubicarlo. Él se va para el parque de Santa Elena y entonces pregunta dónde están los champiñones. Pero Manuel, cuando Manuel regrese, perdón, va a poder encontrar allí una tienda café muy interesante que vamos a tener en el Parque Arví. Natalia mencionó ahora el programa nuevo que hay, que se llama Arví en Bici, es decir, el Parque Arví en Bicicleta. Entonces a uno se le hace un mundo pensar, por Dios, se necesitan canillas para subir allá en bicicleta, o las bicicletas están allá. Bueno, son las dos formas. El que quiera puede subir en bicicleta, y de hecho el ciclomontañismo es de una de las actividades preferidas por muchos visitantes y deportistas de la ciudad. Pero precisamente, Luis Alirio, para que muchas personas que no quieren o no pueden subir allá en la bicicleta o no la tienen, acabamos de sacar al público una flotilla de bicicletas. Son aproximadamente 46 bicicletas, unas son mecánicas y las otras son asistidas. Tenemos unos senderos que duran 2 horas, son acompañados, dirigidos pues técnicamente, pero no es solamente ir a montar en bicicleta, es hacer un recorrido y conocer toda esa diversidad y todo lo que van conociendo en el trayecto. Es que yo creo que montar en bicicleta en el Parque Arví, ahí sí es un placer tremendo, en ese aire, esa naturaleza, ese verde, todo lo que haya. Sí, muy, muy rico debe ser el programa. Tengo yo entendido que cuesta 20 mil pesos. 20 mil pesitos. Eso son 2 cervecitas por aquí en el Parque Lleras. Entonces, es muy económico realmente. Es también un gran programa. Y vamos continuando con otro de los programas que tienen ahorita, bien especial para Semana Santa, Entre Cruces y Flores. Sí, este es el 6º año que estamos realizando este programa, y precisamente lo que queremos es resaltar esa cultura silletera. Sí, que no sea solamente en el mes de agosto, en la feria, en el marco de la Feria de las Flores, sino también durante todo el año estamos promoviendo la cultura de silletera. Ahora tenemos 7 cruces de gran formato distribuidas desde la estación donde llega el Cabre Arví por todo el centro ambiental y cultural, y las personas pueden admirar la belleza no solamente en el diseño de la flor, sino la variedad de flores que utilizaron nuestros silleteros para el diseño de las mismas. A ver, uno se va un día para el Parque Arví.
¿qué logra uno hacer en un día en el Parque Arví? ¿O logra recorrerlo todo o qué? No, el Parque Arví para recorrerlo todo, Luis Alirio, por ahí 4 o 5 días. Ajá. Pero usted puede llegar por la mañana, visita el mercado, donde usted puede encontrar todos los antojitos, la arepita de chocolate, la tortica, la empanadita, ¿sí? Ahora se inventaron la empanada bandeja paisa, es una empanada que trae chorizo, chicharrón, frijoles, ¿qué? Arroz, sí, se llama la empanada de bandeja paisa. Cuesta 7,000 pesos en el mercado Arví. Entonces usted me cae allá y cada media hora nosotros estamos anunciando diferentes senderos. Igual las personas se pueden desplazar a Confama o a Confenalco. También las personas, si nos llaman previamente, pueden hacer un picnic, ¿sí? Pueden hacer allá sus ecofiestas, pueden tener sus reuniones empresariales y concluirlas con una actividad en medio del bosque, de esa biodiversidad. Tenemos un portafolio de productos y servicios para nuestros visitantes. Pero en un día la persona puede ir a hacer más o menos 2 senderos, incluyendo el de bicicleta, puede visitar el sendero del Anturio, orquídeas y bromelias, que es un sendero muy especial que nosotros tenemos. Y a las 4 de la tarde la persona baja, pero con un elemento fundamental, queda antojado para volver. Beatriz Elena, usted ha hablado ya 2 veces de Confenalco y Confama, y las personas, los extranjeros que de pronto no están asociados a ellos, ¿qué deben hacer? ¿Sí pueden entrar a los parques o solamente es para las personas que pertenecen a Confama y Confenalco? No, también cada parque tiene un sistema de tarifas para las personas, los empleados de las empresas vinculadas, pero igual ellos tienen unas tarifas para los particulares que no son vinculados a ninguna caja de compensación familiar. Entonces, cualquier persona puede entrar, bien sea a Confama o a Confenalco. Es muy propio del paisa, en un caso como ir al Parque Arví, empacar la olla para hacer el sancocho, ¿eso se puede hacer allá? Y eso lo hemos visto todos estos días y se ve mucho, por ejemplo, los viernes, ¿sí? Estaba en estos días, antier, estábamos ahí en la plazoleta y llegó un grupo como de 15 muchachos, llevaban las carpas, llevaban las ollas, llevan todos sus elementos para acampar en una zona que se llama Chorro Clarín, ¿sí? Allí, digamos que es una zona de camping que es tradicional, yo creo que Luis Alirio, desde que estabas en la universidad o hasta desde que estábamos en el colegio, mucha gente iba allá. Recordemos que ese es un sitio muy, muy conocido. Pero ¿qué pasa? Ese sitio es completamente abierto. Nosotros, la gente va bajo su responsabilidad, pero es un sitio al cual nosotros le hacemos mantenimiento, lo tenemos muy bonito porque queremos que la gente esté allí muy contenta, la pase muy bien. Y por ejemplo, para esta temporada colocamos unos dispensadores de leña, porque no queremos que la gente deteriore el bosque trayendo, digamos, la leña para cocinar. Entonces, estamos entregándoles en esta temporada, como lo hicimos en la temporada de enero, leña para que las personas puedan hacer allí sus sancochos, sus frijoles, pernoctar en esa zona, y tenemos aproximadamente, yo creo que para esta temporada, por ahí unas 120 carpas vamos a tener este fin de semana. Beatriz Elena, muy lindo lo que dices, porque antes cuando uno se iba a acampar era llevar la carpa, no había baños, no había nada, pero en este momento allá sí hay sí hay baños, hay disposición, tienen todo dispuesto, pues arquitectónicamente hay sitios para escampar, es muy bonito como lo han hecho, como lo tienen en el Parque Arví, y es muy rica esa invitación. Pero la gente a veces le da miedo por la seguridad. ¿Es de verdad seguro? ¿La gente puede estar tranquila cuando se va a acampar? Sí, en ese tema nosotros hemos avanzado mucho y tenemos un comité donde estamos articulados con el corregidor, con la policía. Los carabineros son un apoyo fundamental para nosotros y a las personas se les recomienda utilizar, digamos, cualquier alarma, cualquier situación, llamar al cuadrante de Santa Elena, que inmediatamente ellos acudirían a prestar cualquier servicio. Pues en tantos años, yo voy a cumplir 8 años en la corporación y no hemos tenido ningún evento grave en Chorro Clarín en estas altísimas temporadas. Pero eso no es para por la noche solamente, el asunto de seguridad uno quiere sentirlo a toda hora cuando va por los senderos, en el día, ¿sí? Claro, a toda hora, inclusive nosotros organizamos con EPM y con el Fuerte Carabineros unas rutas seguras, sobre todo Luis Alirio, para los ciclomontañistas. El ciclomontañista acostumbra mucho irse por las zonas más agrestes, pero como en cualquier lugar del mundo, con cualquier parque, tenemos que direccionar muy bien la gente, máxime hablando de un parque abierto.
Esta mañana yo decía en otro programa que se nos ha extraviado gente, pero poquita, y afortunadamente la hemos encontrado. Pero la recomendación definitivamente es ir y utilizar el servicio de los guías. Son unos precios supremamente módicos y eso nos permite también, Luis Alirio, una cosa, organizar un turismo que por muchos años se había dado en el territorio y que era muy desorganizado. ¿Y la gente allá se puede tomar sus tragos o eso nada? No. Allá pueden tomar chocolatico, agua panelita. Chocolate caliente. También promovemos en el territorio con las unidades productivas, que es lo que estamos promoviendo. Ellos han incursionado, por ejemplo, en el vino de mora, en el arviño, que es un vino de Mortiño. Entonces es como ese tipo de vino artesanal. ¿Arviño? Arviño se llama, sí. Es un vino de Mortiño, pero no tanto para consumir allá, Luis Alirio, sino para llevárselo para su casa. Un lugar que nos conecta, que nos reconecta con la naturaleza, donde pasamos rico, donde podemos respirar aire puro. Aquí hemos paribeliado y hemos visto cómo hemos tenido problemas aquí en Medellín. Un lugar para escaparnos muy, muy cerquita, solamente cogiendo el metro y el metro cable. De eso estamos hablando en Paribeleando con Voz del Parque Arví. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos. Parihueleando con Vos, tema El Parque Arví. Arviño, un vino que se inventaron en el Parque Arví y es hecho de Mortiño. Mortiño es el nombre paisa de algo que otros más elegantemente llaman agrás. El agrás, ese es el Mortiño. Vea, el tinto se enfrió. ¿Quieren tinto? ¿Usted quiere tinto? Yo sí, claro. Así sea frío, porque vea usted cómo bueno, nos está atendiendo hoy a la visita. Yo sirvo el tinto y usted adelante, Natalia. Claro, tengo por aquí que el Parque Arví está abierto de 9 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Qué pasa si uno se queda por allá y son las 6 de la tarde? ¿Por dónde se cierra si es muy grande? ¿Por qué dicen que de 9 a 6 de la tarde? Bueno, de 9 a 6 decimos es por el cable. Ah, muy bien. Promovemos mucho que las personas suban por el cable. Aquí tenemos una capacidad de subir diariamente hasta 4.600 personas. Muchas veces se copa esa capacidad, pero quedan otras alternativas, como es la empresa de transporte Santa Elena Transacop, que tiene rutas establecidas directamente hasta el Parque Arví. También la gente puede llegar por el servicio particular, pueden llegar en bicicleta, en moto también llegan muchas personas, aunque no es muy recomendable meterse por nuestros senderos en moto. Pero sí promovemos, porque también ese es como el horario de afluencia del público y donde nosotros operamos, no solamente nosotros, sino también con FAMA y con FENALCO, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Y si a uno lo coge la noche, no hay problema? No hay problema, Luis Alirio, porque ahí está el servicio público. Igual cuando hay algunas contingencias, por ejemplo en esta época de lluvia, cuando truena demasiado el cable se paraliza, porque ellos manejan, digamos, unos protocolos de seguridad, inmediatamente activamos un plan B con la empresa de transporte de Santa Elena. Parihueleando con Vos, vamos a San Diego, allá está Cecilia Posada. Cecilia, buenas tardes. Buenas tardes, Luis Alirio, los admiro mucho, me encanta el programa. Yo quisiera preguntarle a la señora si allá se puede acampar. Claro que se puede acampar, directora. Quisiera bueno, saber si hay con agua. Con FENALCO tiene... Para hacer su comida, ¿hay agua cerca o algo? Vea, con FENALCO tiene una zona de camping cerrada, muy segura, ellos la promueven y las personas pueden ir allí, tanto los afiliados a Confenalco como los no afiliados. En el Parque Arví, en la otra zona de Chorro Clarín, hay una zona, la que decíamos ahora, que tradicionalmente ha sido utilizada para camping, ¿sí? Esta zona, pues nosotros la mantenemos, allá hay baterías de baños, también hay servicio de agua potable para las que las personas puedan disponer de su alimentación. Igual, entonces, no es un servicio que se cobra, no es un servicio que promovemos mucho, sino que naturalmente y espontáneamente y tradicionalmente ha existido en el territorio. Es imposible llegar a terminar con esa costumbre. La
temperatura media allá arriba en Santa Elena es de entre 12 y 17 grados centígrados. ¿Y de dónde saca uno el agua caliente para bañarse al otro día? No se baña, o no se baña o el agua fría, Luis Alirio, sí, porque no solamente eso, sino que al amanecer reportan también temperaturas de 4 y 6 grados. Para recomendarle a Cecilia qué debemos llevar, qué no debemos llevar, y eso sí, todos los que vamos a acampar o a disfrutar del Parque Arví, siempre mucho cuidado con las basuras. Si llevamos la botellita de agua, las cáscaras de naranjas, de mandarina, bueno, las cáscaras sí se pueden dejarme por ahí, ¿cierto? Son abono, pero sí. Nada de snacks, de contaminación para nuestro Parque Arví. Digamos, cómo nos debemos vestir, porque hay gente que de pronto no sabe, y cómo se llega también a este lugar de camping. Bueno, sí, Cecilia, las personas, es el frío, como decía Luis Alirio, entonces hay que ir bien abrigados, hay que ir con bloqueador también, porque a veces hace sol, entonces el sol es muy fuerte, sí, en tierra fría el sol es quema mucho, hay que ir con ropa cómoda, hay que ir con una disposición muy, muy grande de cuidar, de proteger y de disfrutar. Lo que decía aquí nuestra compañera en el manejo de las basuras, nosotros tenemos allí unos compañeros que permanentemente están monitoreando el espacio, pero también acompañando a la gente, invitándola a que tenga buen comportamiento, a que no consuma licor en ese espacio, a que haga una correcta disposición de las basuras, y les entregamos unas bolsitas para lo mismo. Muy importante, botas machitas, como para usted, Luis Alirio, que le da tanto frío, botas, botines, tenis, bien cómodo, los zapatos y cachucha, te faltó, porque si el bloqueador es importante, pero entonces también la cachucha o el sombrero como el de Luis. Claro, no sé si mencionamos en qué realmente es el Parque Arví en Santa Elena, porque hay personas que creen que todo Santa Elena es el Parque Arví. Pero creo que son cuatro veredas nomás, ¿cierto? Sí, como dije al principio, más que todo es el territorio Arví. Y este territorio Arví es una, digamos que es un área que se sustrae de esa gran reserva del río Nare que hay en el oriente, y precisamente para organizar todo este tema de turismo y de cuidado y protección, se hace una sustracción y se conforma un área protegida. El Parque Arví tiene... No tenemos todavía la delimitación exacta, pero sí tiene una influencia directa en tres veredas del corregimiento de Santa Elena, que son Piedra Gorda, Mazo y Piedras Blancas. Y aproximadamente un 5% corresponde a la vereda Piedras Blancas, que es jurisdicción del municipio de Guarne. 268-6033 es nuestra línea telefónica para que usted nos cuente sus historias, para que pregunte, nos puede contar cómo le ha ido en el Parque Arví, si le ha gustado, le parece rico. 268-6033 para que esté parihueleando con nosotros. Beatriz, ustedes se ganaron también un premio muy importante, un premio internacional, Tourism for Tomorrow, que es turismo para el mañana. ¿De qué se trata esto? Bueno, una aclaración, no lo hemos ganado. Estamos, muy bien. Estamos de finalista. Esta es una convocatoria que hizo el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Allí nos presentamos, digamos, coordinados con la Agencia de Cooperación de Medellín, con la ASI. Fuimos seleccionados con tres finalistas. Está un parque de Estados Unidos, uno de Canadá y el Parque Arví. Ya nos visitó el jurado, tuvieron una inmersión acá en el parque de 4 días, y no solamente fue reunirse con nosotros, sino con miembros de la junta directiva, pero también pudieron ir a la comunidad, interactuar con la comunidad, conocer los diferentes proyectos que nosotros venimos realizando. Fue para ellos, quedaron completamente sorprendidos por ese trabajo de impacto comunitario que venimos realizando. Y solamente hasta el 19 de abril en la ciudad de Buenos Aires sabremos si fuimos o no los ganadores. De hecho, el estar ya de entre los tres finalistas, ser el único finalista de América Latina nos llena de orgullo como ciudad, pero, como parque y como país. Pero si se ganan el premio, si el Parque Arví se lo gana con ese nombre, Turismo para Mañana, es porque hay unos proyectos muy interesantes de Turismo para Mañana en el Parque Arví en el futuro. Sobre todo que es que con el Parque Arví, no tanto diría yo, Luis Alirio, lo de los proyectos, sino es un espacio que estamos protegiendo, cuidando y preservando para las generaciones del mañana. ¿Qué le vamos a dejar nosotros a las generaciones del mañana con esa riqueza que hay allá, con ese pulmón verde que es el Parque Arví para los habitantes de la ciudad? Entonces, básicamente, yo creo que es todo ese trabajo, no solamente los proyectos, sino el trabajo que estamos haciendo de protección,
con cuidado, pero también las oportunidades que estamos generando para la comunidad, porque es mucha parte de la población de Santa Elena que bajo una estrategia que nosotros apropiamos de turismo rural comunitario, hoy en día están derivando sus ingresos de las actividades que realizan en el Parque Arví. Ustedes también presentaron hace poco el informe de gestión y se lo están mostrando a la ciudadanía con este material muy didáctico. También ahorita nos estabas diciendo que cuando uno llega al Metrocable también lo puede ver allá. Qué rico comentar un poquito de qué fue, qué hicieron en el informe de gestión, cómo lo están presentando. Explícanos un poquito, por favor, Beatriz Elena. ¿Y qué se destaca en ese informe realmente? Sí. La semana pasada tuvimos nuestra Asamblea Anual de Asociación. Y aquí hago un paréntesis para contar que la corporación está integrada por 13 socios, tanto del ámbito público como privado. Está la gobernación, la alcaldía, las autoridades ambientales, las cajas de compensación, la Cámara de Comercio, está EAFIL, la Escuela de Ingeniería, la Universidad de Antioquia, entre otras. Interactuar también hacen parte de la corporación. Son 13 socios. Rendimos cuentas a ellos y estamos rindiendo cuentas también a toda la ciudadanía. Entonces, nos inspiramos precisamente en el premio y estamos simbolizando un poco nuestra conexión con el mundo. ¿Con qué? Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que promulgó la ONU en 2016. Entonces, tenemos como una especie de ruleta en la parte, en esta parte más pequeña, estamos indicando los objetivos que nosotros estamos, digamos, impactando con nuestro trabajo, y en la parte interna están nuestros indicadores. La esencia de los objetivos, lo principal para resaltar en los objetivos de desarrollo sostenible es el tema de la superación de la pobreza, el tema de la protección y cuidado del medio ambiente, el tema de la inclusión, de la equidad, de mejoramiento de calidad de vida. Y en un parque como nosotros no debería estar haciendo estos proyectos, pero cuando hay un parque donde tenemos una comunidad vecina tan importante, de tanta trayectoria en la ciudad, como es la comunidad de Santa Elena, nosotros realizamos diferentes proyectos para que las comunidades puedan mejorar su calidad de vida. Y estamos haciendo uno fundamental, que es de adaptación al cambio climático. Me pongo a pensar en todo lo que usted cuenta, que hay en el Parque Arví, lo que cuenta la gente que va al Parque Arví y lo que uno se imagina. Y se me ocurre preguntarle, directora, y sin echarle codo a nadie, si no hay un trabajito como para mí allá. Usted, claro, allá y cuenta historias y escribe libros de las caminatas y los enteros. Claro, por ahí me dijeron que hace poco aprendió a montar en bicicleta, entonces también puede ser coordinador del programa de bicicletas. Así es, muy bien. Tengo, a mí me tiene impactada porque es que uno piensa que la corporación solamente es eso, el mantenimiento y tener muy bien al Parque Arví, lo que conocemos pues por Parque Arví, pero ustedes tienen también proyectos especiales en el área metropolitana y en la ciudad. Sí, precisamente ese modelo, digamos, de cuidado, de protección que hemos desarrollado en el Parque Arví, muy de la mano con la Alcaldía de Medellín y con empresas públicas, lo estamos llevando a otros espacios de ciudad. Ya llevamos varios años manejando el Jardín Circunvalar. Estamos allá trabajando en este tema, estamos manejando un tema de guardabosques también en la ciudad de Medellín, el programa de bordes también lo manejamos, y con medio ambiente también estamos trabajando todo el programa de cerros tutelares. Tenemos allí una participación muy interesante y esto nos permite llevar allá como parte de toda esa estrategia de sensibilización a las comunidades frente al cuidado y protección del medio ambiente. Usted es el dueño del Parque Arví, toda esta información la puede mirar en la página de Facebook del Parque Arví, también con toda esta información que ustedes le están entregando a la ciudadanía. Por ejemplo, algo en infraestructura y mantenimiento, tienen 270 metros lineales de pasamanos, escaleras y plataformas construidos en los senderos del parque. ¿Qué otra cosa quisiéramos resaltar de ese informe de gestión? Bueno, una cosa muy importante es que tuvimos alrededor de 900.000 visitantes el año pasado, de estos aproximadamente unos 90.000 extranjeros. Estas cifras no son exactas porque, como les digo, es un parque abierto, no hay un conteo muy exacto, nos basamos mucho en las personas que suben por el cable Arví. Por el cable, ese es como donde nosotros podemos tener una cifra más certera y eso nos permite avanzar en la toma de decisiones. Pero superamos el millón de personas, Luis Alirio, yo creo, porque la gente que sube en el transporte público, en vehículos particulares, por la autopista Medellín-Bogotá, pero también por la vía del aeropuerto a Río Negro, entonces es impresionante el número de visitantes que tenemos.
Manejo forestal, 22 hectáreas, control manual del ojo de poeta. Ya vamos a ver qué es el ojo de poeta aquí en Parihueleando con vos. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con vos. El Parque Arví, tema esta tarde aquí en Parihueleando con vos. Preguntaba Natalia sobre el ojo de poeta allá en el Parque Arví, pero es que no hay solo ojo de poeta, sino oído de poeta, boca de poeta, es que ya todo es poesía, Natalia. ¿O no? Sí, así es, Luis Alirio. Sí, sí. Ese espacio es maravilloso para inspirar muchas cosas. Pero el ojo de poeta es una planta. El ojo de poeta es una planta. Es una planta, digamos que es una trepadora. Esa planta la trajeron, vino de España, pero en todo el oriente antioqueño, cuando nos desplazamos, vemos, a la vista es muy lindo porque es una flor naranjada fuerte con un centro negro. ¿Sí? Ah, sí, sí. Esa sí. Todos la conocemos, sí. Lo que no sabíamos era que llamaba el ojo de poeta. Y precisamente eso es una invasora, es una planta que acaba con todo lo que arrasa por donde pasa. Entonces estamos haciendo, hicimos una investigación con EAFID y estamos haciendo ya un ejercicio a raíz de la investigación de ir erradicando paulatinamente esa planta. Igual en la prensa de hoy salió que Cornare también viene haciendo un trabajo porque hay mucha preocupación por la propagación de esta planta. En el informe de gestión ustedes también hablan de hogares sostenibles, cuéntenos qué es eso. Bueno, el Parque Arví es certificado como un destino de naturaleza sostenible bajo la norma colombiana. De hecho, también nos ganamos el año pasado el Premio Nacional de la Calidad Turística como destino sostenible. Entonces, estuvimos visitando una reserva también en Costa Rica, y allí tienen un programa de hogares sostenibles, allá es identificado como bandera azul. Nos pareció muy interesante que en un parque que está certificado bajo la norma de sostenibilidad, donde tenemos unos vecinos muy importantes, deberían haber hogares y personas que se comprometieran con el tema de la sostenibilidad. Entonces estamos haciendo un trabajo, este es un proyecto piloto con 40 hogares de allá del territorio Arví, donde lo que estamos haciendo es, después de unos procesos de sensibilización y de capacitación, empezamos a implementar unas tecnologías que a la vez le están sirviendo a la comunidad de adaptación al cambio climático. Me explico, Santa Elena, con el frío que decía ahora, las temperaturas en Santa Elena, tenemos hogares que nunca tenían agua caliente, entonces hemos dispuesto calentadores con paneles solares, tenemos recolección de agua lluvia, huertas tras patio, pero también las composteras, dispositivos eléctricos para disminuir esos altos voltajes que hay de electricidad, y eso es un proyecto que estamos piloteando y que queremos difundir mucho, no solamente en el Parque Arví, sino en otras regiones de la ciudad. O sea, que la gente puede aprender allá. ¿La gente qué? Pues, o sea, uno puede ir a uno de esos hogares a aprender. Con los hogares, precisamente, porque eso tiene otro elemento, y es hacer actividades de ecoturismo. De hecho, en un sector de Santa Elena, donde tenemos aproximadamente unos 12 o 15 hogares, ya ellos se unieron y tienen unas posadas campesinas dispuestas para la gente. Gracias. Parihueleando con vos, vamos al Nuevo Occidente. Alberto Londoño, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. Mire, yo llamaba para averiguar si para disfrutar de la caminata por Piedras Blancas, Piedra Gorda y la otra vereda, ¿hay guías? Sí, Alberto, y más que por las veredas, es por los senderos que tenemos en el Parque Arví. Tenemos el servicio de guías, los guías, tenemos guías también bilingües, los guías todos están completamente informados e identificados con el uniforme de la corporación, y son las personas debidamente autorizadas para guiar y orientar los diferentes recorridos. Las veredas de Santa Elena entonces son Mazo,
Barro Blanco y Piedra Gorda. Mazo, Piedra Gorda, Piedras Blancas. Mazo, Piedra Gorda y Piedras Blancas. ¿Y Barro Blanco es la de Guarna? Barro, no, Piedras Blancas. Es que hay también vereda Piedras Blancas que le corresponde al municipio de Guarne. Ah. Cuando usted empieza a bajar del Tambo, como si fuera ahí por la autopista Medellín-Bogotá, allí ya esa parte es territorio de Guarne. Ya, ya, ya. Muy bien. Yo quedé fantojada con los posadas y con todo este trabajo educativo para que todos conozcamos como esta parte ecológica, para que aprendamos a cuidar el planeta. Entonces me dejó antojada, ¿y uno dónde busca la información o dónde puede encontrar estas posadas? Bueno, nosotros tenemos nuestro portal www.parquearby.org. Allí está toda la información que ustedes necesiten, igual en nuestro número telefónico en el 444-2979. Nuestro personal está atento a solucionar cualquier inquietud y a dar toda la información que se requiera. Queremos que la gente vaya, disfrute, y no solamente en el parque, que se queden, que pernoten en Santa Elena. Allá hay muchas posadas campesinas, está también el hotel de Confenalco, y mucha gente quiere irse de la ciudad a respirar aire puro y a desconectarse y a estar en armonía y en paz consigo mismo. ¿Cuántos extranjeros creen que irán en esta Semana Santa al Parque Arví? Bueno, nosotros consideramos más o menos entre unos, yo creo que por ahí, ¿qué? Diría 5.000, 6.000, porque es que más o menos con los datos que tenemos nosotros del CITUR, entre un 15 o un 20% de los extranjeros que vienen a la ciudad van al Parque Arví. Ahí nosotros queremos hacer siempre mucho énfasis, que consulten nuestra página, porque igual van de chanclas, van de chores, de camisillas. Claro que el frío nuestro pues es más suave para ellos, pero sí la comodidad para caminar por los diferentes senderos. Para los campesinos también es importante, de pronto algunos de ellos no pertenecen a sus proyectos, y ustedes les enseñan, les ayudan a tener mejores cultivos, a progresar muchísimo más, digamos que con sus huertas, a que vendan. Si ellos no han encontrado esa información, no solamente en la página que la pueden buscar, ¿usted qué les podría decir como para que se contacte con ustedes o para que vayan a la oficina? Sí, nosotros tenemos un boletín que se llama Notiarbí, lo repartimos a la comunidad. Este lo hacemos con el apoyo de EPM, pero igual en la comunidad trabajan muchas personas, en la corporación trabajan muchas personas de la comunidad. Nosotros hacemos un trabajo con muchas organizaciones de la comunidad también, y no solamente las personas del Parque Arví, sino que muchos negocios de Santa Elena son proveedores de nuestros servicios turísticos. Me explico, si vas a ir con un grupo de 10, 20, 30 personas, necesitas alimentación, refrigerio, un souvenir, todos esos proveedores son del territorio. De hecho, el año pasado, la derrama económica que dejamos solamente por esta actividad en el territorio se acerca a los 1.000 millones de pesos, distinta a las ventas del mercado Arví. Usted ya ha mencionado varias cosas y logros, pero ¿qué destaca del año 2017 como trabajo y gestión del Parque Arví? Bueno, muy importante como mantenemos esa línea de ascenso de visitantes, sí. También el hecho de haber tenido ese reconocimiento a nivel nacional al recibir el premio de nacional a la calidad turística, digamos que ese fue como un peldaño para poder llegar ya a un reconocimiento mundial. Yo hablo de la internacionalización ya del Parque Arví, donde ya fuimos postulados, y no solamente a este premio, en este momento tenemos otras postulaciones, y en el mes de junio vamos a estar en Guayaquil sustentando también un proyecto que enviamos de hogares sostenibles. Entonces, yo creo que Luis Alirio, y resaltar ese esfuerzo, ese compromiso de todo un equipo de trabajo, que yo decía en nuestra asamblea, que nos mueve a nosotros la pasión por nuestro territorio, por el cuidado y protección del medio ambiente. De hecho, cuando las personas nos visitan, en nuestro uniforme tenemos en la chaqueta un eslogan en la espalda donde dice: trabajamos por tu felicidad. Pero para trabajar por tu felicidad, primero yo tengo que ser feliz en ese trabajo, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos, que la gente vaya al parque a estar feliz, a estar muy comprometida. Y el año pasado yo creo que es continuar con ese esfuerzo, con ese compromiso de hacer
las cosas muy bien hechas. Sobre todo dos elementos importantes, que quien nos visita quiera volver y que cada vez la comunidad de Santa Elena sea la anfitriona de esos visitantes y que los atendamos con los mejores estándares de calidad. Las frutas y las verduras, el vino, lo que se produzca en el Parque Arbí, ¿solamente se vende allá en el Mercado Arbí o también en mercados campesinos? Y es importante recordarles que este domingo no tenemos mercados campesinos aquí en el canal Parque Telemedellín, pero entonces tranquilos, se van para el Parque Arbí, a Mercado Arbí. Sí, allá los esperamos. Es básicamente en el Parque Arbí porque realmente el nivel de ventas de ellos y la capacidad de respuesta también ha sido muy interesante, porque muchos permanecen en el mercado, pero hay otros que han tenido un crecimiento y han dicho, yo ya no tengo capacidad para vender en el mercado, porque ese mercado, no, además de vender ahí a los visitantes, se ha constituido en una rueda de negocios. Entonces, por ejemplo, hay artesanos que están llevando a Salento, hay artesanos que exportan a Suiza, a otros lugares del mundo están llevando ya su trabajo. Sí, Luis Alirio. Bien, yo creo que pues por lo menos quedamos bastante antojados de ir al Parque Arbí. No, a mí me dejó una reflexión. Yo he ido muchas veces y me faltan cosas por hacer. Los senderos no he hecho algunos, me falta montar en bicicleta. Mejor dicho, Luis, en Parque Arbí. Ya sé, el sancocho, ya lo hizo. Sancocho no. No lo ha hecho, hay que hacer el sancocho. Es que y hay que bañarse frío a las 4 de la mañana, no, con agua fría. Ni riesgo, ni riesgo. Beatriz Elena, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. A ustedes muchas gracias por la invitación y los esperamos allá en Semana Santa. Muy bien, pues ojalá que aprovechemos esta posibilidad que tenemos en Santa Elena de estar en el Parque Arbí hablando de este tiempo propiamente espiritual, porque es que es una experiencia realmente espiritual la que uno experimenta, la que uno vive en el Parque Arbí. Esto es Parihueleando con Vos. Nos volvemos a ver la semana entrante, ¿cierto? El lunes, Natalia. Sí, señor, nos volvemos a ver el lunes. Les deseamos un feliz descanso. Los que vayan a rezar, que recen con todo el amor del mundo, que todos seamos perdonados. A ustedes, que tengan una maravillosa Semana Santa. Ustedes se quedan también en compañía de Telemedellín todos los días. Aquí siempre estamos para acompañarlos, porque estamos siempre con vos. Nos vemos y continuamos aquí en Telemedellín. Chao, chao. Chao. We'll be right back.